¡Saltemos como el bicho! ¡Sí! Mientras el garza... ¡Salud! ¡Provecho, perro! El Joker viendo lo que está haciendo RC. RC no lo puede creer. ¡Hazte la verga, perro! ¿Qué pedo con este vato? Así, volteamos a todos lados y detectamos que al único que le están pidiendo fotos y video en ese momento es a Mau, porque es por el que pagas el boleto. Sinceramente, Garcita, cuidado. Repórtate antes de que te digan algo. La señorita es primero. Bailecito, bailecito, cuidamos la dieta. Por eso todos tomando agua en el camerino. Tanto que Joker no come ni una empanada, ni la de su ex. Así es correcto. Y Raptor sintiendo la del sol. Ay, cabrón. Bueno, me refiero a que sintiendo la rola del sol. Así es, de Luis Miguel. Mientras vemos que RC concentrado en sus redes sociales, Raptor detecta algo. Empieza a oler, empieza a detectar. Sabe que RC tiene algo entre manos. Raptor lo detecta y nos alerta, pero nosotros respetamos. No te preocupes, profe. 100 metros, güey. ¿Neta? No mames. Sí, güey. 100 metros. Pelaron fácil. Y acá llegamos al escenario. Cerco bebe de una botella que parece contener agua, aunque todos sabemos que no. Por eso nos distrae y nos voltea con RC. RC rapeando a doble tempo y el público no le entiende absolutamente nada, pero aún así lo anima. ¿Por qué? Porque es el profe. Y al profe se le respeta. Pero más se le respeta al hombre que veremos a continuación. El Terminator de los platos. Y hablando de platos, Johnny al fondo preguntándose, ¿por qué chingados no habré cenado? Lástima, Margarito, pero el R termina y se sienta como todo un capo. Provecho. El que no tiene tanta felicidad es Emiliano, concentrado rayando madres. Y el R mandando besos. Una diferencia entre capos y capos, porque el más capo está aquí. Así es, él es el más capo. Y el cerco, el más capito. Adelante, adelante. Público, levántate. Ha llegado el King. Han llegado todos aquellos que quieren disfrutar con él. Mira nada más a Mauricio, haciendo que todo cambie. Tanto que cambió hasta Johnny Beltrán y se pintó el cabello para grabarlo en primera fila. Magia pura. Potencia rayando madres y Lancer le coquetea, a lo que Pote responde, no me estés coqueteando, güey. Todos reímos. El profe lo sabe, porque es verdad. Porque Potencia solo es de estigma y Cerco se mete. Todos sabemos que no hay una realidad. No te dé pena, Potencia. Ahí está tu patrón. ¡Ah, cabrón! ¿Estoy viendo doble? ¿Es esto el multiverso de Peter Parker? No estoy entendiendo nada. ¿Por qué hay dos asesinos en un mismo equipo? Garzasino y asesino. A veces Garza pensaba que era el mismo asesino y asesino no sabía ni que él era el mismo asesino. Miren nada más esa cara de felicidad de que yo soy el verdadero. Y Mauricio hasta empezaba a poner duda en su cara de ¿será cierto? ¿Sí será él? ¿No seré yo? Maldita sea, la confusión es grande. Miren esos movimientos, prácticamente los mismos. Son clones. Están hechos el uno para el otro. Lástima, Margarito, todo tiene que llegar a su final, no sin antes gastar toda su pila en el show para grabarlo nosotros. Por eso ellos están felices. Felices de que los grabes y que salgan en el blog del ingeniero. El color, papi, el color. Un saludo. Por eso nosotros brindaremos contigo agua, porque somos profesionales. Agua de una botella muy, muy fina. No te preocupes, todo va a estar bien. Aquí estamos. ¿Sí o no, mi R? Después, todo cambia. Ya estamos en el camerino y hay que volverse a reportar con la señorita. Escuchando audio, siendo regañados de por qué chingados no me contestaste mientras estabas improvisando. Garza también se reporta. No te preocupes, mi amor, ya terminé la chamba. Ahorita te deposito para que te compres tu vestido. El R en otro plan. El R quiere fiesta. Lo sabe y nos lo comenta. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda al rato? ¿Se va a armar? Así es, se está armando la fiesta. Todos están planeándolo y el cerco lo sabe. Sí, güey, yo también quiero ir. La neta, se va a poner bien verga. Háblale, háblale. Y dile al del antro, llévanos, güey, quiero ir. Va a estar verga. Pero el que va a estar más verga es este señor. Y ahorita les voy a explicar por qué. El alma de la fiesta. El único que va a romper todo. El que va a detonar cada una de las cosas que se llevarán a cabo.
Todos vemos tras la ventana al público de Tampico que no nos quiere dejar partir al after. Nosotros deseosos de arrancar hacia la fiesta, pero no tanto de dejarlos ahí. Por eso nos mandan saludos y nosotros los grabamos con mucho amor, reconociendo su esfuerzo, reconociendo el esfuerzo de quien está grabando con flash hacia un vidrio, sabiendo que se le va a reflejar y no va a salir nada. Aunque yo tampoco veo nada, pero aún así, si te ves en este video, quiero decirte que te quiero, que te aprecio, que todo lo que haces lo valoro, incluso a ti que usa el cubrebocas, pero sin utilizarlo. ¡Qué grande! Ese es el amor. Ese es el amor. El amor de alguien que persigue su sueño hasta que lo logra. Saludos también para usted, señora. La amo. Saludos a ti también, ciudadano promedio, que estás apoyando el freestyle. Sin ti, esto no sería nada. Nosotros no seríamos nada. Es más, estoy casi seguro que la nada sería nada. Pero el héroe verdadero de esta historia es aquel que se queda hasta el final, solamente para hundirse con el barco. Llegamos al after y nos reciben como verdaderos campeones. Bienvenidos sean ustedes. Y así es, hay que grabarlo, Stigma, para mandárselo a mamá y decirle: mira mamá, te dije que lo lograría. ¿Hasta dónde he llegado? ¿Cuántas veces has visto el nombre de un profesor de química en un antro? Ninguna. Ninguna con estas luces, al menos. Allá. Allá arriba encontramos a un héroe que está listo para tomar el control. Llega Sónico, el mismo Disparos, el dueño de los platillos. Listo para poner a bailar a todo el mundo, le enseña a todos cómo se hace la chamba. Bienvenido, Sónico. Sónico está en la casa y nos pone a todos a vibrar alto. Si no me crees, voltea a ver al sujeto que tengo al lado, que por más inadaptado que parezca, recibe y disfruta todo lo que Sónico tiene. Así es, hablo de Emiliano, que voltea al cielo agradecido. Todos lo estamos. A mí me manda saludos una persona a la cual le arreglé la carrera. Un saludo. Espero estés agradecido y te esté yendo muy, muy bien. Yo humilde como siempre, pero alguien no. La autoridad. La autoridad detiene a Cerco y al parecer hay caras tristes. Garza decepcionado. A Johnny se le cayó un ídolo. No puede creer lo que estamos viviendo. Cerco, ¿qué ha pasado? Yo pensé que eras un hombre de bien. Jamás pensé verte en esta situación. Creo que te han torcido. Así es, te han torcido el brazo. Porque tú no hiciste nada. Pray por Cerco. Antes de acabar, hay que llegar y jugar al Warzone. Porque un día no termina hasta que sacas dinero de los streams. Así es la vida. Pero no me despido sin antes dejarte a este Garza hermoso de la suerte. Para el canal del ingeniero informó el ingeniero Ramírez.